Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Leifer Méndez, soy desarrollador de software con más de 8 o 9 años de experiencia. ¿Por qué nombro este dato? Porque hoy vamos a hablar de los 7 errores comunes que cometemos cuando iniciamos en el mundo del desarrollo de software. El número 1 es calcular mal el tiempo. Es totalmente normal que nosotros no sabemos calcular el tiempo cuando iniciamos. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia. Y como no tenemos experiencia, no sabemos el promedio de hora productiva nuestro. Y este promedio de hora va con cada persona, con cada lenguaje, con cada framework. Así que, ¿qué tienes que hacer tú? Empieza a realizar proyectos personales, tu página de portafolio, proyectos de amigos, proyectos de universidad. Proyectos que te ayuden a ti a agarrar experiencia, a tener un mejor dominio sobre el lenguaje o framework que estés usando y por lo tanto poder tener un promedio de hora pues más certero. De esta manera, al momento de tú decir un plazo de tiempo, puedes tener la posibilidad de acertar más, ya que en el mundo del desarrollo de software es realmente muy difícil dar un tiempo exacto, ya que hay muchas variables. Por lo general, a veces se termina antes del plazo de tiempo o después del plazo de tiempo. Número 2, exceso de confianza. El exceso de confianza es debido a que cuando nosotros estamos iniciando, estamos desarrollando cosas muy interesantes, estás haciendo proyectos que seguramente a ti te encantan, sientes como le das vida a algo y esto te produce una falsa sensación de superioridad. ¿Qué te va a llevar a cometer esta falsa sensación? Que vas a agarrar retos o proyectos que tú no estás capacitado porque no tienes el conocimiento, la habilidad técnica ni la experiencia. Por lo tanto, esto va a resultar que no puedas entregar el proyecto, que lo entregues con mucho retraso y además que el producto que entregas no es 100% el deseado. Así que ojo con ese punto, hay que mantener el exceso de confianza al menor límite. Número 3. Priorizar entre lo importante o lo urgente. Y en el mundo del desarrollo de software, la palabra más recurrida, más repetida es urgente. Todo se necesita para allá. Pero si tú estás en una empresa en la que todos los días te envían 5 tareas, 10 tareas, 15 tareas, urgente, 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 cuando se repite tanto esta palabra, empieza a perder la importancia. Ahora, ¿qué hay que hacer en este caso? En este caso, si en tu equipo existe un líder técnico, tú pregúntale, coméntale, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cuál hago primero? Si no existe un líder técnico, acude a alguien que tenga mayor experiencia en el mundo del desarrollo. Si no tienes esta oportunidad, acude a los grupos de Facebook, Reddit, Stack Overflow. Siempre hay alguien que está dispuesto a decirte, mira, hazlo de esta manera, a mí me pasó algo similar, etcétera, ¿no? Ahora, esto es un tema que tienes que tomártelo con calma. Recuerda que tú eres programador, tú realmente tienes una lógica en tu cabeza, tu forma de pensar es diferente. Y aquí tú tienes que saber cuál tarea depende de cuál, ya que existirán tareas que seguramente van a depender de otra y se transforma en una cadena. Número 4. Tienes que tener mucho ojo con esta. No tener toda la idea clara del proyecto. ¿Qué te digo? ¿Cómo vamos a explicarlo? Normalmente, cuando tú estás saliendo de la universidad, estás buscando trabajo de freelance, en plataformas, amigos, alguien te recomienda a alguien, el cliente, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, tiene la idea inicial, no tiene la idea paso a paso, detalle a detalle de todo el flujo de lo que sería su aplicación, su plataforma. Y nosotros solemos decirle que sí, aceptamos el proyecto y luego vamos viendo, ¿no? Error ahí, lo he cometido muchas veces y en algunos momentos lo comento, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes que hacer en este punto? Si tú observas de que no tienes una parte muy clara sobre lo que el cliente quiere, tú vas a dividir y le vas a decir que por favor por email, por escrito, que quede algo, un registro, y tú le digas, bueno, mira, vamos a empezar con login, registro, punto A, punto B, punto C, punto D. Puntos que tú tengas muy claro. Primera etapa, conectamos con la segunda etapa. Esto te va a ayudar a evitar malos entendidos, a evitar ciclos infinitos de cambios. Pueden pasar meses cambiando cosas. ¿Por qué? Porque no se tenía clara la idea desde el inicio. Y además de esto, te va a ayudar a ti a un plazo de tiempo más acertado y una cotización que finalmente, si estás trabajando en esto, es porque quieres ganar dinero. Número 5. Desconocimiento de la librería o framework que vayas a implementar. Cuando iniciamos, cuando salimos, nosotros queremos agarrar trabajo porque queremos agarrar experiencia y porque queremos agarrar dinero finalmente. Esto te va a llevar a algo. Seguramente vas a conseguirte proyectos en los cuales te exijan el uso de ciertas librerías o framework que tú normalmente no vas a tener el conocimiento.
100% o lo tienes muy pobre. ¿Qué te aconsejo? Ve un poco la documentación, no te digo que la leas línea por línea, pero sí que veas los temas que abarca esta librería, ¿no? Ejemplo en Angular, que bueno, que existen rutas, que existen directivas, que existen WARs, que existen servicios, mil cosas. Hablando de PHP un poco, Laravel, que tiene manejador de bases de datos, controladores, rutas, middlewares, vistas. Saber hasta dónde abarca esta librería y no empezar simplemente con el ejercicio Hola Mundo, porque seguramente te vas a enfrentar, te vas a estrellar, por así decirlo, con cosas que en la librería ya la tiene implementada de una manera más fácil. Me ha pasado a mí personalmente que cuando inicié, yo solo leía los dos primeros párrafos, empezaba a hacer proyectos y resulta que luego cuando quería hacer una función que me tomó semanas, estaba en la librería con un par de líneas. Así que leer un poco la documentación de la librería o framework que vayas a implementar. Número 6, divide y vencerás. Sí, ¿cómo es esto? Te vas a encontrar con proyectos que simplemente son abrumadores, son muy grandes y que tú tienes que saber reconocer cuando dices no puedo hacer todo esto, esto me va a tomar una eternidad y simplemente no es factible ni para ti ni para el cliente, los recursos, el presupuesto no dan los números. Tú tienes que sentarte y decir mira, yo abarco desde todos estos módulos y me va a tomar tanto tiempo, tanto presupuesto y estos otros módulos yo te aconsejo que te busques a alguien más o si tú tienes un conocido, le comentas si sabe del tema, si sabe las tecnologías, pues la idea es dividir, compartir. Esto te va a sumar experiencia para trabajar en equipo, trabajar en repositorios como Git, control de versiones, ramas, hacer merge de código. Así que aprende a dividir y vencerás. Número 7, no leer. Los errores normalmente están en la consola y los errores realmente son muy explícitos. No en todos los casos, pero en la mayoría. Hay que aprender a leer cuando sale un error. No desesperes y empieces a buscar en Stack Overflow, en mil cosas. A veces ahí en la consola está el error, está mal tipado un dato, una constante no está definida, estás haciendo algo que ya está obsoleto. Así que aprende a leer, no te desesperes, ahí están los errores. Este es el último ahí, la cereza del pastel. No asumas nada, porque para ti algo es obvio, para el cliente no lo es y para el usuario mucho menos. Si para ti el color rojo representa algo de emergencia, tal vez para el usuario el color rojo representa algo de oferta. Así que mantén muy claro todo lo que son los pasos, el flujo, las interacciones, en lo posible si es un sistema grande, el cliente debería tener lo que es como todo el Figma o todo el flujo o al menos una estructura de que mira, cuando el usuario haga clic en esto, yo quiero que lo lleve hacia esta parte, si es un modal, si es una ruta, si hay que verificar la sesión, verificar algo. No asumas todo al 100%, mejor pregunta y esto te va a ayudar a evitar problemas. Amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerda suscribirte, dar like, comentar. Estoy leyendo los comentarios esta semana, los comentarios están súper activos. También me pueden encontrar por el fanpage, está en la descripción. Recuerda que también tenemos grupo de Telegram, estamos creando una muy bonita comunidad, una comunidad muy sana, estamos creciendo a buen ritmo. Así que amigos, hasta la próxima, los espero en el siguiente video.